oh mm -hmm. Salve María con todos ustedes nuevamente en este programa de Buenas noches. Es el programa que nos ayuda para poder pensar, meditar, reflexionar, conocer la Santa Iglesia, poder ir a descansar y mañana levantarnos con esas fuerzas para servir mejor a Dios y a la Santa Iglesia. Por eso les pedimos que nos acompañen siempre en el Buenas noches y compartan con vuestros contactos para que también ellos se beneficien de estos pensamientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la vida interior. ¿Qué, qué es la vida interior? Vivir en el interior de la casa, vivir en el interior de un, de un país. ¿Qué es la vida interior? La vida interior es la vida divina que está en nosotros. La vida divina. ¿Cómo se cultiva, cómo se forma esa vida divina? Es la vida que nosotros abrimos las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Oración bien llevada, comunión bien hecha, mandamientos bien cumplidos. Todo va a ser factible para que la vida interior esté próspera. ¿Y cómo se mata esa vida interior con el pecado? Con el pecado ha entrado el, el crimen, la, la, el pecado, la maldad, el odio, la venganza, con la inmoralidad. Con el pecado ha entrado todo eso. Y todo lo que en estado de pecado podamos hacer no es verdaderamente bueno. ¿Por qué? Porque ha salido la gracia, ha salido eh, la verdad de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. Entonces, algunas cosas buenas que se podrían hacer llegan a ser efímeras y caducas. Porque no es verdaderamente bueno, no es verdaderamente bien aquellas obras que se hacen separadas de nuestro Señor Jesucristo, separadas de la verdad y separadas de nuestro fin último que es la gloria divina. Por eso nosotros debemos rezar bien. Debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen María, rezar el Santo Rosario, hacer que nuestra vida sea verdaderamente bien llevada, porque nuestro Señor Jesucristo dice, cuando vas a hacer limosna, entra a tu interior, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, porque Dios en lo escondido te conoce, sabe, cuando hagas un ayuno, abstinencia, cuando hagas penitencia, dice, lávate la cara y haz el ayuno en, en tu interior, dentro del corazón, porque Dios lo conoce. Por eso, una vida interior bien llevada, solo Dios lo conoce. Y vamos a tener esa fuerza de virtud, la fuerza para hacer siempre las cosas óptimas que nos lleven a nosotros a la santidad y a los hermanos al prójimo, a invitarlos para que también nos sigan en ese camino de perfección que nos lleva al cielo. Al corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.